a ingresar Jonathan Russell, el escocés, 34 años para jugar su quinto partido. David Ruiz, el anticipo de Rosero que se manda adelante. Rosero tiene espacio, se llena de balón Rosero y termina perdiendo el globo. El toque para Messi. Adelante también, por supuesto, la temporada pasada con el Club de Columbus. Y también lo usa en muchas posiciones. Lo usa por afuera, lo usa. Está Pulido, frente a frente. Y el taquito para que venga a buscarla por ese costado. Tommy la está perdiendo. Gómez, y aquí viene Julian Gressel. Abre para David Ruiz. Le toca la pelota Ruiz a Tommy. Aquí tiene que hacer la otra imprecisión de Freire. Se están equivocando los dos. Se la prestan de a rato. La tenía Pulido. El balón ahora para que venga. Lo va a amagar, lo va a sacar el nigeriano. El toque atrás. No, bueno, el servicio lo buscaban a Yumi. Al pie, por bajo. Viene el balón arriba en tres cuartos de cancha. Equivoca el Sporting Kansas City. La recuperación de Busquets. Tocando en tres cuartos para Suárez. Messi, Messi, golazo. Señoras y señores, el mejor jugador del... Ahí vamos a ver, triangulan en la mitad de la cancha, Ruiz, Busquets, lo encuentran y le das un metro y es Messi, un gran disparo, técnicamente perfecto. Porque regularmente se cuenta esa situación, ¿no? Y hablábamos de que tiene a Junior Russell en el banco, pero... Otra vez para David, a la izquierda lo tiene a Jordi, al Nico Freire, con todo lo que nos deja la jornada 9 y con todo lo que viene en la 10. Pelota la tiene Sergio Busquets, Franco Negri. Corto pase para que venga ahora David Ruiz. Cruza la mitad de la cancha. Sigue David. Mano a mano con Radoya. Radoya. Falta del serbio. El equipo no genera y vemos la falta de Radoya contra, David Ruiz. Para que venga a buscarla con el gol de hoy. No, no ha aparecido. Le ha faltado mucho a Kansas. Mediocampistas que conecten mejor. Balonazo para Agada. Bien, con golpe de cabeza estaba cortando Freire. Ya la tiene dominando David Ruiz sobre